En el fondo, los psicópatas y manipuladores, siempre que acusan, no se te olvide esto, siempre que te acusen de algo, debes pensar que eso de lo que te están acusando realmente es la puesta al desnudo de lo que ellos realmente son. En más de una ocasión te he hablado que una de las estrategias de los grandes manipuladores, tanto en la vida diaria, en las relaciones interpersonales, como en la política, es la proyección, es decir, esa característica de proyectar en otra persona sus propios defectos, incluso proyectar las intenciones que ellos mismos tienen, ¿no? Y es curioso porque muchas veces esas proyecciones disfrazadas, que no son otra cosa que asunciones de culpa disfrazadas de acusaciones a la otra persona, son tan sutiles que pasan desapercibidas. Y esto es lo que ocurrió este fin de semana cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, realizó su rueda de prensa diciendo algo que dijo en su momento para acusar a Javier Milei y que yo no caí en el hecho de que podría ser una proyección. Es decir, que en esa acusación de Álvarez, Álvarez estuviera delatando precisamente la intención que tiene el mismo gobierno español para con el gobierno argentino. Es decir, que en las declaraciones del ministro Álvarez hay una acusación del gobierno de España que delata precisamente la intención que tiene el gobierno de España con el gobierno de Argentina y que la ha descubierto otra persona que es muy hábil en detectar esas estrategias de manipulación. Sí, estrategias que él dice que son de los zurdos. Yo digo que son de los manipuladores. Tal vez los zurdos manipuladores a lo mejor coinciden en el perfil. Ha sido el mismo Javier Milei que la ha delatado y te la va a explicar en el vídeo que vamos a ver a continuación, porque vamos precisamente a extraerla de sus últimas declaraciones donde explica precisamente ese mecanismo y este movimiento. Venga, vamos a verlo. Así es, presta mucha atención a las palabras del ministro Álvarez de Asuntos Exteriores. El domingo, lo que dijo el domingo, hay una cosa que pasamos por alto. Pensamos que era algo que habían puesto ahí, pero realmente delata unas intenciones que luego Javier Milei en sus declaraciones verás cómo la va hilando y explicando muy bien. Fíjate, escucha bien. ...públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Bueno, sobre los insultos está claro. Acusa de insulto por todos aquellos insultos que ha tenido antes, ¿no? Pero fíjate lo que ha dicho. Una injerencia o una intromisión en los asuntos internos. Yo me estaba rebanando los sesos y decía, ¿realmente el tema de Begoña Gómez es una intromisión en los asuntos internos de España? Y luego pensé, ¿será porque Pedro Sánchez se ha reunido con unos empresarios a tener una agenda tratando de llevar unos empresarios a una serie de acuerdos bordeando, por así decirlo, el control, sobre todo, del empresariado del IBEX 35 que tiene Sánchez? ¿Esto podría ser una injerencia, una intromisión en los asuntos internos de un país? No. Es que, claro, yo mismo había caído y me estaba cayendo en lo que cae cualquier persona víctima de la proyección de un psicópata narcisista, en iniciar a reflexionar y decir, ¿pero yo qué he hecho? ¿He hecho algo malo? ¿Habrá hecho algo malo? Es decir, ponerse en el lugar de la persona que tiene que enmendar esa culpa cuando esa acusación es una proyección de una intención que, sin embargo, tiene el gobierno español para con el gobierno argentino. No había caído en esto. Es increíble. Y esto nos da a ver la facilidad que tienen los manipuladores a través de sus frases, de sus acusaciones, meternos en un hoyo en el que tratamos de buscar en nosotros cuál es la culpa, qué es lo que hemos hecho para tratar de enmendarlo, cuando sin embargo son ellos que lo están haciendo con nosotros y no nos estamos dando cuenta. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la última entrevista de Javier Milei, Javier Milei destapó
lo que podría ser realmente una conspiración internacional de la posiblemente internacional socialista para desestabilizar Argentina y hacer que vuelva el socialismo argentino, el kirchnerismo, el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate lo que dice aquí Javier Milei. Que él hizo campaña por Massa abiertamente. Yo recuerdo eso. Él y su candidata a vice, ¿sí? Yolanda Díaz, ¿es? Yolanda Díaz, que hoy es ministra de Trabajo. Entonces, en ese contexto, digo, ellos hicieron campaña abiertamente por Massa. No solo hicieron campaña por Massa, sino que en esa campaña utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros. Sí. Y lo de la venta de órganos y todas las aberraciones que dijo Massa durante la campaña. Bueno, eso lo usaron todos. Y digo, entonces me tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos, de venta de niños. O sea, todas esas cosas que sabíamos que era mentira. De hecho, fíjate, digo, han pasado 5 meses... y ninguna de esas cosas pasó. Uh-huh. Es decir, todas las cosas de la campaña negativa, no pasó ninguna. Sánchez hacía campaña para Massa. Exacto, ese es el primer punto. Digo, con lo cual, que no venga a llorar interferencia. Por otra parte, ellos tienen la costumbre, ¿sí? Eso es muy de la izquierda, y eso lo vas a ver en el patrón de la izquierda. Ellos trabajan básicamente con dos tipos de falacias. La falacia ad hominem, ¿sí? Que te descalifican por lo que sos, o la falacia del hombre de paja, que es que te inventan que vos dijiste algo y te critican por eso, y en realidad vos después tenés que salir a aclarar que no dijiste eso. Entonces siempre le vas corriendo de atrás, porque claro, en realidad ellos te inventan que vos dijiste algo y vos te tenés que defender de eso. Y lo otro que hacen es, suponete lo siguiente, esto lo ha hecho, digamos, esta mujer Yolanda Díaz. En un momento dice, yo te lo hago fácil, el amor está bien y el odio está mal. Sí. Entonces, ¿qué te dice? Que ellos son el amor, entonces vos sos el odio. O sea, con lo cual construye... O sea, es el kirchnerismo acá también, ¿no? Bueno, exacto. Es lo mismo que el kirchnerismo. Esto es en todos lados igual, es el socialismo del siglo XXI. Mm. Es la forma en que opera el socialismo del siglo XXI. Ellos son el amor, los otros son el odio. Claro. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la ministra de Ciencia. Nosotros representamos la ciencia, los científicos. Él representa, digamos, el odio a la ciencia. Negacionista de la ciencia, te dijo. Exacto, negacionista Diana de la Morant. Ciencia. Pero fíjate. Fíjate las cosas que han dicho. A ver, me han dicho xenófobo, racista. Sí. Digo, me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Me han dicho fascista. Digo, que, digo, vos sabés que todas esas cosas para mí son insultos, sí, agravados. Sí. No solo, porque además son insultos. Me han dicho negacionista de la ciencia. Me han dicho misógino. ¿Sí? No, perdón, hay un señor, Oscar Puente, ministro de Transporte, que dijo, yo he visto a Milei después de la ingesta de sustancias. Exacto. Bueno, entonces, hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Es decir, es más, cuando el ministro de ese Puente me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, sí, no Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Ah, nunca hablaste con Sánchez? Nunca llamó para felicitarme. Entonces, pero al margen de eso, ellos utilizaron todas estas cosas. Cuando vieron que eso les salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio, ¿no? Como yo, digamos, o sea, dado que su asesor es uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabe cómo lo vi venir, dije, están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino. Y digamos, porque esto también lo quiero decir, digamos, ahora cuando remato, digamos, voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando. Okay. En ese contexto, digamos, lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. Es decir, esta situación está promovida desde el kirchnerismo, desde acá, okay, justamente para armar revuelos acá en Argentina. Todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo. Está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda. Está coordinado con el kirchnerismo. ¿Entre quién y quién? ¿Alberto Fernández? Bueno, Alberto es justamente asesor de Sánchez. Entendido cómo funciona esto, ¿no? Realmente, según dice Milei, esta intromisión en los asuntos internos de un país del que están acusando a Milei no es más que el delatar a través de esa proyección, que es una proyección freudiana prácticamente, que es puro psicoanálisis esto, los argentinos son muy hábiles en verlo, ¿no? Son los mejores psicoanalistas posiblemente, son los argentinos, ¿no? Pues esto es lo que está ocurriendo. Realmente esa intromisión de la que acusan a Milei sobre cuestiones de Estado de España no es más que poner al desnudo sus miserias, que están posiblemente, hipotéticamente, supuestamente,
en este movimiento geopolítico con el fin de desestabilizar desde fuera a través de un país, a través del sanchismo, que no es más que peronismo y kirchnerismo, pues a esa nueva intención, ¿no?, de gobernanza que es la libertaria, ¿no? Y te voy a dar ahora un ejemplo porque hay maestros de esta proyección y uno también es Errejón. Mira Errejón con las declaraciones que da hoy, básicamente, escúchalo y mira a ver si esto se podría decir de ellos mismos con respecto a Milei, ¿no? En lugar de ser, por así decirlo, Milei el objeto de lo que va a decir ahora Errejón, tal vez puedas ver que ellos, con estas palabras, están diciendo, están delatando prácticamente sus intenciones, cuál es su actitud. Este hecho no es una casualidad, no es una salida de tono. Tiene dos significados. En primer lugar, el señor Milei necesita hacer mucho ruido para tapar la miseria, el empobrecimiento y el sufrimiento que está padeciendo el pueblo argentino. Solo con mucha sobreactuación se puede tapar un encarecimiento brutal del nivel de vida de los argentinos, unos recortes que están causando mucho sufrimiento y una política colonial de venta de su país a trozos, de la que Argentina tardará mucho tiempo en recuperar. Es lo mismo, es sanchismo. Venta del país a intereses espurios, caso Begoña Gómez, otras cuestiones, Agenda 2030, Marruecos, sobreactuación, que no es más la que ha tenido posiblemente Pedro Sánchez, este empobrecimiento, esta necesidad de hacer ruido para salir de cada burrada, ¿no?, de cada problema que ellos mismos crean, ¿no? Pues fíjate cómo, en el fondo, yo no quiero hablar de los zurdos, yo quiero hablar de los psicópatas y manipuladores, que para eso estás en un canal de psicología. En el fondo, los psicópatas y manipuladores, siempre que acusan, no se te olvide esto, siempre que te acusen de algo, debes pensar que eso de lo que te están acusando realmente es la puesta al desnudo de lo que ellos realmente son. Tan sencillo. Pero a veces también nosotros, en nuestra buena fe, caemos en ese engaño y acabamos pensando nosotros que hemos hecho mal, cuando esa acusación no es más que ellos mismos, que cuando hablan de ti, realmente lo que están haciendo es hablar de sí mismos. En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas, si esto te ha pasado en tu vida y has conocido a personas que han funcionado así a tu alrededor, quizás en el trabajo, en la pareja, cuéntamelo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, no te lo vayas a perder. Aquí vas a tener los mejores contenidos de psicología utilizando a los políticos como elementos para después llevar todo este aprendizaje y aplicarlo a tu vida con el fin de protegerte de aquellos manipuladores que nos rodean. Están en todas partes, a diario. Un 20% de la población es así. Así que nada, bueno, con esto es todo. Te espero en el próximo vídeo. ¡Muah!